estás haciendo? ¿Te jubilaste hace muy poco? Se nota, ¿no? Y mucha Sí, playa. Hay totalmente. mucha Sí, playa. impresionante. Una buena vida, como dicen los centroamericanos, buena vida. Y contame, Milton, vos viajas mucho. Sos de viajar. Sí, Estuviste en muy viajado. lugares. Sí, Me encanta, me estuviste en encanta. lugares donde de repente uno puede agarrar para el Caribe, para el centro de Latinoamérica, para las Europas. Pero, ¿qué Todavía no fui a las pasa? Europas, pero es el próximo. Bien, pero estuviste en un lugar muy importante, muy emblemático para nosotros los argentinos, que es Malvinas. Sos excombatiente de Malvinas. Exactamente. ¿Y cómo te acordás aquel lugar? El lugar, contame, ¿cómo era? Bueno, yo en esos momentos de mi vida, 18 años, 19 años, Eras muy chico. muy chico, lo único que conocía de acá hacia el sur era Comodoro. Yo hasta Comodoro conocía, Caleta. Más al sur ya no conocía. Y de repente, en pocas horas, hacer 1.000 kilómetros más y llegar al sur-sur y a la zona de las islas, me encontré con que era muy parecido a nuestra meseta de acá, pero todavía más achaparrado. No más frío, digamos. Para un muchacho que se cría en el pueblo y de repente estar en un pozo de zorro y qué sé yo qué, para el pueblo de acá, ¿no es cierto? Y sí, de repente es más frío. Ni te cuento para lo que es un muchacho que no era de acá, que era del norte. Pero como yo me crié mucho acá en las chacras, muchos años, y en aquella época no había gas natural, no había un montón de comodidades como tenemos ahora, toda la calefacción era leña, vos cuando te levantabas a la mañana y le ibas a ayudar a los tíos a ordeñar, a buscar las vacas o lo que sea, para darles agua a las vacas había que romper con una barreta de hierro la laguna, pues se Claro, había congelado. bien. Entonces, los que somos de acá y que hemos estado pateando un poco en las chacras o en los campos, ¿sabés lo que es el frío, el viento, viste? Frío que te taladra. No era mucho distinto a lo que se podría hacer acá. Pero sí, mucho más achaparrado el paisaje y siempre el mar presente. Por lo menos en la zona de Puerto Argentino, que es donde yo más estuve, viste que Puerto Argentino es una pequeña colina, no demasiado alta, tenés más o menos 3 cuadras desde el mar hasta la zona alta de la colina, unas 3 cuadras de calles, ¿no es cierto? Pero siempre el mar presente, siempre el mar presente. Fuiste traductor. Sí. Básicamente yo en ese momento estaba haciendo la colimba, servicio Bien, militar. sabías mucho inglés. Y yo me crié 5 o 6 años en Estados Unidos. Yo, Bien. en mi familia, el profesorado de inglés pertenece a mi familia. Yo estaba estudiando en ese momento ya el profesorado de inglés y el profesorado de música, las dos cosas. Y yo estaba haciendo el servicio militar en Trelew, el distrito militar frente a la plaza en Trelew. Bien. Y eso por ahí es de esa cosita, pero ¿cómo? Si vos estabas, o me lo preguntaban los milicos allá, o me lo siguen preguntando hoy, ¿cuál era tu unidad? ¿Con qué grupo estabas? ¿Quiénes eran tus compañeros? Y yo fui solo. ¿Cómo que fuiste solo? Yo fui el único soldado del distrito de Trelew que fue a Malvinas. ¿Y por qué? Porque hablaba inglés, porque teníamos gente conocida de allá y de acá, que iban y venían, o que los chicos estudiaban, o lo que sea. Y yo estaba en el distrito, me habían formado en la parte militar como radiooperador. Entonces, el poder manejar las radios y poder manejar una segunda lengua, en este caso el inglés, que era justamente el idioma del enemigo, le resultaba supuestamente interesante a la parte militar. Entonces, por eso fui. Digamos, si yo no hubiera sabido inglés, no hubiera ido, porque no fue nadie del distrito de Trelew. O si yo no hubiera sabido el manejo de las radios, probablemente tampoco. Pero bueno, se dio la conjunción de las dos cosas. Bien, te invito a ver un video que le hicimos, un reportaje que le hicimos a Juan Carlos Recheni, que hace poco editó su libro Sentimiento de Trincheras, Tal cual. el segundo, y lo tradujo a braille, Sí. ¿sí? Así esto con el tema este de la inclusión, y ahora retomamos, vamos a verlo a Juan Carlos Dale, y me y... parece que es el primer libro traducido a braille, ¿eh?, de lo que es el tema de Malvinas, ¿eh? Exactamente, y ahí lo Muy estamos importante. viendo. Ahí lo estamos viendo. Mi nombre es Juan Carlos Recheni. En 1982 fui convocado al servicio militar obligatorio y con 18 años, el 6 de abril de 1982, me tocó ir a las Islas Malvinas. El libro se llama Sentimientos de Trinchera porque trato de expresar lo que yo fui sintiendo en las islas, ¿no? Cada uno de los momentos, ¿no? Los miedos,
el perder un amigo en combate, el hambre, el frío, las miserias humanas. Todo eso trato de reflejarlo en poemas, poesía, en súplicas, a través de mis libritos, ¿no? Cuando volví, tuve un tiempo que obviamente que no quería hablar del tema, pero después me replanteé una cosa. Para algo tenía que servir. O sea, todo el sufrimiento, todo el frío, todo el hambre, las miserias humanas, todo lo que yo había vivido, para algo tenía que servir. Yo antes escribía, pero no era un asiduo escritor. Después, bueno, cuando me pasó esto, decidí empezar a escribir para dejar, ¿no? Para que trascienda, para que el mundo sepa lo que es una guerra. Obviamente que ante toda la logística y todo el dinero que se invierte en las guerras, lo mío es como apagar un incendio con las manos, pero bueno, por lo menos van a saber de qué lado estoy, digo. Los dos libros y algunos videos que he recolectado lo voy llevando a diferentes escuelas. Y bueno, la recepción es impresionante. O sea, no pueden creer. Ellos tienen una óptica de la guerra y cuando voy yo, no pueden creer cómo pasó eso, por qué pasó eso. Pero a mí me encanta eso porque si yo lleno de preguntas es porque lo mío sirvió. Porque yo lo que quiero es eso, que la gente después que yo me vaya se siga haciendo preguntas y siga investigando sobre todo sobre el tema Malvinas, ¿no? Estos dos libros están escritos en diferentes poemas y poesía, más o menos 40 cada uno, y están adaptados en brailes hechos parlantes. Yo quería llevarlo a braille y parlantes para hacerlo también inclusivo. Y los distribuí gratuitamente a todas las escuelas especiales de la ciudad de Trelew, inclusive algunas escuelas de otros lugares, como la de Paraná, de Entre Ríos. Todo lo que yo estoy escribiendo contiene el mismo estilo. Pasa que le doy dando otra óptica, ¿no? De la parte política, de la parte de la sociedad, cómo influyó, ¿no? No olvidemos que Malvinas fue muy buen negocio para mucha gente. Entonces, bueno, obviamente también los sentimientos más profundos de lo que es lo que significa el alma de la guerra. El futuro que yo espero, lo que yo espero es que la gente entienda lo que es una guerra, entonces que no volvamos a una guerra. Y si vamos a una guerra, sepamos lo que es. Nosotros cuando íbamos contentos, era como una adrenalina, y fuimos allá y nos encontramos con una guerra. Entonces yo no quiero que ningún argentino pase por eso nuevamente. Aparte que hoy por hoy me pregunto, ¿para qué sirvió? Entonces no creo que haya servido para nada la guerra.